La Casto 545 no es una de las mejores opciones, pero aún así la he estado probando y no va tan mal de lo que esperaba. De hecho, está considerada como una de las peores fusiles de asalto, pero a mí personalmente no me ha disgustado. Lo malo sería que tiene poco daño, pero en cuanto a otras estadísticas va bastante bien, así que te voy a explicar toda su mejor clase. Donde en la bocacha, como ya sabéis, para larga distancia siempre se suelen utilizar dos opciones, tanto el Harbinger de 20 como el Ecoles 80. Como puede ver por pantalla, los pros son exactamente iguales en ambas partes, pero sin embargo hay una gran diferencia entre los dos, y es que uno apunta más lento que otro y es el Harbinger de 20. Solo hace falta fijarse en los pros para ver que son exactamente iguales: silenciador de sonido, velocidad de la bala, alcance del daño y suavidad del retroceso, pero sin embargo tienen una gran diferencia. Y es que el Ecoles 80 va a apuntar un poco más rápido, pero el retroceso va a ser mayor, por lo que es más difícil de controlar. Por lo que, para resumirlo muy rápidamente, Ecoles 80 si juegas a Sick Island y si juegas al Marra, Harbinger de 20. Cañón, aquí nos quedamos con el IGK-30 T406mm y fijaros en las características, ya sabéis solo por eso que es el mejor. Velocidad de la bala, control de retroceso y alcance del daño, y son los tres pilares para los fusiles de asalto. Sin embargo, si os fijáis, hay varios cañones que también los podréis poner, como el Castovia 406, que te aumenta alcance del daño y velocidad de la bala. Está bastante bien. Y luego estaría el primero, que te aumenta control y velocidad de la bala, pero no lo recomiendo porque el alcance del daño no te lo aumenta. Y es que este arma, una de las cosas a destacar por la que no lo usa la gente, es que dispara burbujas. La mira, ya sabéis, como siempre yo me pongo la IMPV4, me parece la mejor para muy larga distancia, pero sin embargo hay mucha gente que no le gusta y prefiere poner una con un aumento, como la por 4 VLK o como la Lager por 3,4. Siempre intento explicar en mis vídeos que con estas miras el retroceso va a ser más difícil, igual con la holotérmica SZ, que estás para ver a través de los humos, por lo que yo nunca las recomiendo. Yo lo que haría es ponerme una mira que tenga 0,0 de aumento, como lo que he dicho, la IMPV4 o la Slimline Pro o la Kronen Mini Pro. Acople he estado dudando, pero nos quedamos con el F-Tank Reaper 56, que como ya sabéis, para el control de retroceso y armas para larga distancia es que casi siempre lo utilizo. Pero el problema que tiene este accesorio es esa velocidad de movimiento y esa velocidad a la punta con la mira, que se nota bastante, para qué mentir. Por lo que he estado pensando en quitar este accesorio y poner una empuñadura trasera como la Demo X2, si no me equivoco, que no te quita esa velocidad al apuntar con la mira. Pero aún así, si quieres sacar el máximo potencial a este arma, esto es recomendable. Y si no tienes este accesorio desbloqueado, también tienes el Fase 3, que lo he utilizado en varias ocasiones y funciona muy bien, y también estaría la VX Pineapple. Cargador, aquí nos quedamos con el de 60 proyectiles, y esto es un punto a favor porque es bastante amplio, sobre todo los que jugamos cuartetos como yo. Pero aún así, mira, tienes el de 45 proyectiles, que si juegas solitario o dúo te va a venir igual muy bien. Pasamos con los ajustes, pero recuerda que si no te sale esta pestañita verde encima de cada accesorio es porque no has llegado al nivel máximo de la Castov 545, en este caso nivel 19, por lo que una vez ya tengas este nivel 19 ya podrías ajustar cada accesorio, donde te enseño yo toda mi configuración, empezando por la bocacha, donde más 0,99 soy del retroceso, y la velocidad de la bala más 0,71. El cañón lo he dejado en 0,23 estabilidad del retroceso y el alcance del daño más 0,34. La mira, como casi siempre, menos 2,03 velocidad al apuntar con la mira y orientado a lejos al máximo. Acople más 0,41 estabilización del retroceso, estabilidad al apuntar inmóvil más 0,27. Y ahora tienes que darle clic a este vídeo del subfusil más utilizado de esta temporada 3 de Warzone 2. Y recuerda que en el primer comentario fijado tienes mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todos los días. Y ahora sí que sí, dale clic a este vídeo y nos vemos allí. Adiós.